Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la primera edición de Falsos Patrones de Doble Bombo. Hay que tener en cuenta que los falsos patrones de doble bombo no solamente son una herramienta muy útil a la hora de trabajar nuestras habilidades entre las manos y los pies, así como la coordinación, sino que además los falsos patrones de doble bombo representan una herramienta muy útil para todos aquellos baterías que o no tienen doble pedal o no tienen ningún interés en tener un doble pedal. Puesto que este es el primer vídeo que trata este tema, voy a abordar 5 ritmos muy sencillos a partir de los cuales se pueden crear todo tipo de variaciones. Estos van a ser los ritmos básicos que os van a introducir en este mundo, y a partir de aquí iremos construyendo un método muchísimo más amplio. Quiero decir un par de cosas antes de empezar el vídeo. En primer lugar, la caja la he puesto a la derecha simplemente para que podáis ver el movimiento de mi pierna, mi tobillo y mi pedal. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que puesto que los patrones los vamos a interpretar con el tom base, es fundamental afinarlo muy grave, prácticamente suelto, ya que queremos que imite el sonido del bombo. Y si lo tenemos agudo, eso no lo vamos a conseguir. Todos los patrones que voy a tocar van a empezar por la mano y no por el pie, de manera que el sticking va a ser mano derecha, pie derecho, y no al revés. Dicho esto, vamos adelante con el patrón número 1, el más sencillo de todos, lo habéis oído mil veces, vamos a tocarlo. Dice así, tocado despacio. Acordaros de mantener siempre las dinámicas muy altas en nuestra mano derecha para que el sonido de nuestro tom imite al del bombo. Tiene que tener mucha fuerza. El sticking de este ritmo es muy sencillo. Nuestra mano izquierda simplemente marca el tiempo y nuestra mano derecha se encarga de ejecutar el ritmo. El ritmo número 1, tocado rápido, sonaría así. Sencillísimo. Vamos adelante con el ritmo número 2. Es una variación del ritmo número 1 y lo único que cambia es que vamos a espaciar la caja un poco más. El ritmo número 2, despacio, suena así. Este ritmo es muy interesante cuando se toca rápido, da más espacio y resulta más fácil de maniobrar con nuestra mano derecha al no haber tanto desplazamiento. El ritmo 2 tocado rápido sonaría así. La verdad es que el ritmo 2 tocado rápido es increíble y da el pego totalmente. Vamos adelante con el ritmo número 3. El ritmo número 3 es una variación. Estamos pasando a tocar un seisillo y está inspirado en el ritmo de la canción Vendetta de Slipknot. En este caso estamos reproduciendo seisillos entre nuestra mano derecha y nuestro pie derecho y tocando el tiempo con nuestra mano izquierda. El ritmo número 3 tocado despacio sonaría así. Resulta muy interesante cómo se intercalan los tresillos en este caso. Vamos a darle un poquito de velocidad para ver cómo se desenvuelve este ritmo en un contexto un poco más rápido. Maravilloso, este ritmo es cojonudo y es una buena manera de desplazar lo que estamos haciendo de nuestras semicorcheas rectas a una figura tresillada. Ahora vamos adelante con un par de variaciones que resultan muy interesantes, ya que reflejan cómo con un solo concepto se pueden crear ritmos total y absolutamente distintos. En este caso, vamos a tocar una pequeña figura entre nuestra mano derecha y nuestro pie izquierdo que va a romper ese esquema de linealidad que venimos tocando. El ritmo número 4, por lo tanto, tocado despacio, hace lo siguiente. Estamos agregando ese pequeño sprint entre nuestra mano derecha y nuestro pie derecho, que no es más que una cuestión de...
Es el mismo ritmo que hemos tocado al principio, semicorcheas intercalando entre manos y pies, pero agregamos una pequeña progresión a nuestro gusto. Todo ello, tocado rápidamente, sonaría muy interesante, tal que así. Y es que la figura que estamos reproduciendo aquí, podemos reproducirla en distintos contextos para crear nuevos ritmos. Y por ello, os presento ahora el ritmo número 5, exactamente igual que el ritmo número 4, pero doblamos esa progresión. Vamos a ver cómo queda. Despacio, sonaría así. Como os podéis imaginar, este ritmo tocado rápido es un placer de tocar y de escuchar. Este ritmo, una vez se ha practicado y se puede tocar rápido, sonaría tal que así. Echadle un ojo porque no tiene desperdicio. Una maravilla, el último es precioso. Para acabar y a modo de resumen, de verdad, insisto en que todas estas frivolidades de la batería, de tocar patrones que están pensados para un doble bombo en un bombo individual, no es para nada una estupidez. Es una manera muy interesante de reforzar todos los factores que en ello intervienen. Coordinación entre todos tus miembros, velocidad, dinámica y resistencia. Resulta muy duro y muy jodido trabajar estos patrones con la dinámica que tendría que tener un bombo en nuestra mano derecha. Sobre todo teniendo en cuenta que hemos bajado la afinación de nuestro tom hasta lo mínimo. Os vais a dar cuenta de que resulta muy difícil tocar estos patrones a altas velocidades, no por el pie, sino por la mano, que tiene que estar en la dinámica máxima permitida mientras ejerce la movilidad para tener que representar también los golpes de caja. Si os ha gustado este vídeo, os invito a que le deis al puto botoncito de like y a que os suscribáis. De esa manera estaréis totalmente al día de todas las nuevas lecciones gratuitas y en vuestro idioma que voy subiendo. Desde aquí el Estepario Siberiano. Si queréis ver todo mi contenido, pegadle un vistazo a mi Instagram. En él subo todos los días un vídeo tocando todo tipo de géneros. Os mando un abrazo, espero que este vídeo os haya servido y que sepáis que os espero en los próximos vídeos, gente.